Saludos a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Que la escala pentatónica es una escala fundamental y necesaria para todo aquel que coge una guitarra es algo que tiene poca discusión. Da igual el estilo que practiques, rock, blues, country, pop, jazz, al final es una guitarra que vas a necesitar para tus solos. Por eso se hace tan extraño que un guitarrista como The Edge en U2 haya esquivado esta escala por más de 40 años, apenas utilizándola. Veremos qué recursos utiliza para no hacerlo y cómo las pocas veces que la usa suena más a guitarristas con los que creció, como Jimmy Page o Richie Blackmore, que a él mismo. ¡Vamos a verlo! Ya desde los primeros discos del grupo vemos como The Edge es un guitarrista bastante atípico a la hora de hacer solos, saliéndose de ese típico cliché pentatónico. Puedes escucharlo en solos como los de Sunday Bloody Sunday, The Electric Co y Out of Control, con esas líneas a 2-3 cuerdas típicas de The Edge. Y es que en el sonido clásico de U2 era más fácil encontrar una pequeña melodía con pocas notas o un motivo antes que un típico solo de guitarra. Es el caso de un tema como Pride, In the Name of Love. Curiosamente, donde encontramos por primera vez en un álbum de U2 licks pentatónicos es en un álbum como Rattle and Hum, que era todo un homenaje a las bandas con las que habían crecido. Es el caso del tema versión de los Beatles Helter Skelter con un tema como Desire. Y es que el estilo de The Edge se sale mucho de esos típicos patrones pentatónicos que todos hemos aprendido en la guitarra. Si escuchas solos como los de Walk On o Until the End of the World, verás esas melodías que solo están ejecutadas en una cuerda y que desde luego se diferencian mucho de esas típicas posiciones pentatónicas. ¿Quiere eso decir que no hay ni una sola escala pentatónica en todos los discos editados por U2? Sí, sí que lo hay. Además, en algunos de sus temas más famosos lo utilizan, por ejemplo, en los riffs, tal es el caso de Vértigo o Discotec. Como os decía al principio del vídeo, cuando The Edge utiliza una escala pentatónica en riffs y solos, da la sensación a veces de estar homenajeando a algunos de sus guitarristas favoritos. Si escuchas el riff de The Fly, te puede recordar mucho a Whole Lotta Love de Jimmy Page y Led Zeppelin. Y cuando escuchamos el solo de Even Better Than The Real Thing con ese slide y ese octavador, nos puede recordar bastante al sonido de Richie Blackmore. Y es que es más fácil que encontremos pentatónicas en la sección rítmica que en la sección solista, en una canción de U2. Por ejemplo, en riffs como los de The Fly.
riff muy muy sencillo, con mucho groove y mucha fuerza, en el que utiliza dos notas mi, una en la sexta cuerda al aire y otra, una octava más aguda, en el 7 de quinta cuerda, combinado con una séptima menor, la que sería parte de esa escala pentatónica menor de mi. Ah, es como están combinadas esas notas mi, lo que da ese groove al tema, ¿no? Al riff. Muchos de estos riffs van también en el tono de mi, es el caso por ejemplo de un tema como Vértigo, donde sus power chords están formados de lo que sería una escala pentatónica menor también, con algún cromatismo. Y haciendo power chord con quintas de cada una de esas notas. Así en un tema como Discoteque vamos a ver que prácticamente la unión de tres notas distintas, la nota Si, una tercera menor es la nota Re y una cuarta la nota Mi, van a formar un riff también con mucho groove, pivotando sobre todo en esa nota Si, vamos a la tercera menor, a la cuarta, tercera menor y esa séptima menor a esta escala, ¿no? Esa pentatónica menor, ¿no? Muy importante esas notas muteadas, ese sonido antes de tocar la nota que le da mucho más ritmo, ¿no? Es en los solos donde vemos la diferencia de Diez con el resto de guitarristas, ya que va a utilizar muchas veces movimientos horizontales a lo largo del mástil en varias cuerdas para rellenar más, ¿no? Haciendo melodías. Es el caso de Sandy Bloody Sunday, donde vamos a ver algunas cuerdas al aire. Por ejemplo, empezando con esa segunda cuerda al aire, la nota Si, que es la raíz de la tonalidad que vamos a tocar, la de Si. Y vamos a hacer una pequeña melodía entre 12 y 10 de primera cuerda. Para luego pasar sobre el acorde sola. A pasar esa tercera cuerda al aire ahora, la nota Sol, y 12-10, pero ahora en segunda cuerda. Es decir, ir cambiando, haciendo todo a dos cuerdas las melodías para engordarlas. Ahí es donde vamos a ver cómo después va a hacer una melodía en la segunda cuerda, utilizando la primera cuerda al aire ahora, ¿no? Esa escala de Si menor, tocada con la primera cuerda, ¿no? Lo cual es de un sonido muy muy distinto, sobre todo con ese desplazamiento más horizontal a lo largo del mástil, que si nos moviéramos en esa pentatónica, que sería seguramente en una de las posiciones que normalmente tocamos, ¿no? Incluso solos donde utiliza solamente la escala pentatónica menor no suenan nada habituales, es el caso de Even Better Than The Real Thing, ¿no? Con ese solo, con slide, también con un sonido como de octavador. Y aunque esas notas sí que pertenecen a la escala pentatónica menor de la, el hecho de usar slide y la melodía que hace no son nada habituales, ¿no? En este caso centrándonos en la nota la, con algo de escala menor también natural. Era prácticamente todo con pentatónica, ¿no? Aunque tengamos ese sonido de una pentatónica, al hacerlo con el slide nos obliga a movernos más en otra vez de manera horizontal, ¿no? Estamos ahí utilizando diferentes posiciones de la pentatónica menor. Otra
toda la posición primera, abajo, en la zona más aguda del mástil. Ese sonido, ¿no?